El periodista Julio Scherer, fundador de la reconocida Revista Mexicana de Periodismo de Investigación Proceso, falleció la madrugada del miércoles a los ochenta años debido a complicaciones tras un prolongado padecimiento gastrointestinal. Scherer fue uno de los periodistas mexicanos más destacados de las últimas décadas por sus agudas críticas e investigaciones sobre actos de corrupción y autoritarismo de políticos y funcionarios locales. Además, es famoso por sus duras críticas al régimen dictatorial del expresidente chileno Augusto Pinochet en dos de sus obras. Scherer se desempeñó por más de 20 años en el diario local Excelsior que dirigió de 1968 a 1976. Posteriormente fundó Proceso y escribió al menos 22 libros por los cuales fue reconocido en México y Estados Unidos. En sus últimos años, destacó por sus revelaciones periodísticas sobre la operación del crimen organizado y su poder sobre la sociedad mexicana. En 2010, el periodista entrevistó al capo de la droga Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados de México. El memorable periodista fue reconocido en constantes ocasiones por su labor y sus grandes aportaciones. En octubre pasado, otorgada por el proyecto Cultural Revueltas, recibió la medalla John Reed por su trayectoria periodística y sus contribuciones a la libertad de expresión. Para el economista José Alvarez.